claro que Jeanette no se iba a quedar de brazos cruzados esperando que todos sepan su secreto. Pero Jimé y Milly tampoco se iban a quedar sin hacer nada. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando más tenemos que usar el ingenio. ¿Qué hizo Milly cuando se enteró que Jeanette la iba a trasladar a otro hogar? No sé, María, pero yo en su lugar hubiera ido a hablar con esa bruja y le hubiera dicho que yo de Rincón de Luz no me iba. ¿Por la bolilla que te hubieran dado? Pero paren, chicos. Jimé estaba con Milly. Algo entre las dos se les tuvo que haber ocurrido. No puede ser, Jimena. Tiene que haber una equivocación. No, te digo que estaba clarito. ¿Pero por qué yo nunca me enteré que al tener 12 años no puedo estar más acá? No sé, eso decía la carta. ¿Y si es verdad que yo me tengo que ir? Estoy segura que Jeanette no me va a abandonar. Y yo voy a hablar con ella. No, no podés ir. ¿Por qué no? A mí Jeanette siempre me pareció muy trucha. Y ahora con esto no me quedan dudas. Mira, Jimena. Si es verdad que yo me tengo que ir de acá, te juro que me voy a morir. Porque esta es mi casa. Y ustedes son la única familia que tengo. Y no sé, antes de irme, soy capaz de cualquier cosa. Bueno, Milly, para, tranquilízate. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de que la carta nos llegue al ministerio. ¿Y vos qué decís? ¿Robarla? Sí, eso nos va a dar más tiempo. Sí, pero ¿cómo la robamos? Vos déjame a mí, que yo tengo cancha para eso. Espero que todavía esté en la dirección. Vos haceme de campana. Vamos. Señor Ramiro. Sí. ¿Y si usted aclarara toda la verdad sobre Milly? Yo estoy segura que Gaby se curaría. No sabe lo que está diciendo. Pero si Milly se quedara a vivir aquí, usted estaría con su nieta, Gaby con su hija, y estoy segura que sería lo mejor para ella. ¿Pero que te querés callar, por favor? Pero es que el corazón me dice que Gaby, el día que sepa que su hija está viva y que es nada menos que esta criatura que ella quiere tanto, se puede curar de este tremendo shock que tiene. Claro. O enloquecer más. En toda mi vida he visto todo tipo de gente, pero nunca a alguien tan duro como usted. ¿Qué quieres acá? Venía a decirle una cosita a la señorita Jeanette. La señorita salió. Vení en otro momento. Milly, ¿viste los papeles que llevaba? Sí, seguro que ahí tenía la carta. Sí. ¡Mira! 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 ¿Pero por qué se empujan así? ¡Pero qué barbaridad! ¡Ah! ¡Esto pasa por jugar a lo bestia! ¿Dónde te duele, mi amor? Acá. ¿Pero cómo la empujas así? Te voy a matar. ¿Me estás bien acá? ¿Eh? Decime dónde te duele, nena. ¡Jimena! ¡Qué buen momento para arreglar la cuenta de los trabajadores que tenemos pendientes! ¡Soltame, nena! ¡Te voy a dar, ladrona! ¡Soltame! ¡Me la vas a pagar! ¡Me digas! ¿Pero qué pasa ahí? ¡Soltame! ¿Qué está pasando? ¡Se terminó! ¡Son bestias! ¡Animales! ¡No son seres humanos! ¡Que sea la última vez, eh! ¡Porque van a ser castigadas a dos! ¡Y vos, vamos! ¡Pica! ¡Mira cómo me han tirado todas las cartas! ¡Metidas! ¡Son metidas! ¡Eso es lo que son! ¡Sácala! Ahora sí que sonamos. Seguro que la lleva al buzón de la calle. Y ese tiene llave. ¿El embarazo corre peligro? No, no corre peligro si conseguimos que la paciente no sufra de ningún tipo de estrés ni de ninguna alteración que pueda acentuar ese cuadro. Entonces quiere decir que está bastante delicada. Mire, en el estudio aparecieron algunas anomalías, eso es todo. Lo que pasa es que si no se las atiende con la debida consideración, bueno, pueden derivar en algunos problemitas más serios. ¿Y el bebito? Digo, ¿el bebé no corre riesgo? No, definitivamente no. Aquí el tema es el estado de la madre, que no es el mejor. Y por consiguiente, la ubicación del feto, entonces, no es óptima. Doctor, discúlpeme, pero usted por un lado me tranquiliza y por el otro me preocupa. Trato de decirle que la paciente debe ser tratada con mucho cuidado, con mucho afecto. Claro. Bueno, más o menos eso es lo que nos dijo el otro médico. Claro, seguramente. Ella necesita sentirse protegida, sentirse cuidada, segura. Y bueno, nadie mejor que usted para hacerla sentir de ese modo. El único que puede abrir el buzón es el cartero.
¡El cartero! ¡Claro, Jimena, el cartero! ¡Vamos, vení! ¿A dónde? A buscar a nuestro salvador. Esa. A ver, cabecita, ¿sale la cabeza? Bueno, puede pasar. ¿Quién será? Hola, Pochi. Hola. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Cómo consiguieron mi dirección? Se la pedimos a Piojo. ¿Ah, sí? Tenemos que hablar con vos de algo urgente. ¿Qué pasa? Nos tenés que salvar, Pochi. ¿De qué? En lo que se tenés que recuperar una carta que ella le escribió a Julián. ¿Julián? Julián es este chico de los Morán. Sí, diciéndole que estaba enamorado de él y la muy tonta ahora se arrepintió. ¿Qué es eso? Sí, es un caso de vida o muerte, Pochi. Hasta pronto, Mariana, hasta pronto. Oh, Mariana quiere que Julián viaje a Bélgica la semana que viene. ¿Solo? No, no, justamente con este señor Ordóñez, que parece que viaja también. Bueno, mejor voy a avisarle a Julián. No. Justamente me dijo que no le digamos nada hasta que esté todo preparado. O sea, un día antes de viajar. Acá está. Sí, acá estoy. ¡Qué gracioso! Clarita está arriba. No, pero no la vine a buscar a Clarita. Vine a buscar las cartas, en realidad. ¿Cómo? ¿Y el cartero de siempre? No, y el cartero de siempre está en otra zona porque nos están rotando, justamente, y a mí me toca esta hora. ¿Y no te enteraste que hay un convenio entre el hogar y el correo? ¿Que el cartero que trae las cartas se lleva las otras para despachar? Sí, pero así como no me voy a enterar si trabajo ahí. Por supuesto que me enteré. A eso vine, vine a buscar las cartas yo. Bueno, anda a buscar el buzón que está afuera. No, sí, el buzón está afuera, pero lo que pasó fue que no me crucé con el cartero, entonces no tengo la llave del buzón. ¿Y qué querés, que te abra? Y sí. Va. Ya te abro. Bueno. Ahí va. Pochi, ¿dónde tenés las cartas? ¿Eh? Ahí están. Ahí. Chicas, estoy viendo las cartas y no hay ninguna nombre de Julián, ¿eh? Ah, no. Ay, no. Pero qué mal. Tiene que estar, Pochi. ¿Eh? Sería terrible si se hubiera perdido. Ay, sí, ojalá que no esté en manos de cualquiera. Ah. Escúchame, ¿vos estás segura que la pusiste en el buzón con todas las cartas? ¿Sí? Tal vez alguien abrió el buzón y la sacó. No sé por qué me suena tan raro esto. No lo puedo creer, ¿entonces era verdad? Bueno, por suerte la pudimos parar. Porque si eso llega al ministerio, andás a ver dónde te mandan. No, yo no entiendo cómo Jeanette me pudo hacer una cosa así. Yo tampoco. Pero ahora tenemos que pensar algo rápido antes de que se enteren que la carta no llegó al ministerio. Hay una sola persona que me puede ayudar en un problema como este. ¿Quién? ¿Y Martín pudo ayudar a Mili? Mili no pudo encontrar a Martín enseguida. Pero Ramiro Morán le había prometido a Valentina que le iba a ayudar a Mili. Sí, pero Ramiro Morán estaba en Nueva York. ¿Y entonces qué pasó? ¿Ah? Ya paramos la carta y eso nos da tiempo. ¿Qué tal, mis tesoros? ¿Cómo están? Bien. Bien. Justamente ahora nos subimos arriba a hacer los deberes. Permiso, ¿eh? Señorita, pasó algo muy raro. ¿Qué? Vino Pochi, el novio de Clarita. Dice que lo mandaron del correo a retirar las cartas. ¿Pero eso qué tiene de raro? ¿Este chico no trabaja para el correo? Sí, pero vino ahora el cartero de siempre y dice que no hay ningún cambio, que él vino a retirar las cartas, que es el único que retira. Yo no entiendo nada. ¿Entre las cartas estaba la comunicación para el ministerio? Claro. ¿Qué tal, chicas? Hola. Jimena, ¿nos puedes dejar solas, por favor? ¿Justo ahora? Sí, por favor. Lo que pasa es que tenemos un problema. Jimena. Está bien. Mili, ¿me querés decir qué pasó con la carta que yo mandé al ministerio? ¿Una carta al ministerio? Sí, Susana, me enteré de la maniobra que hicieron con Pochi, el cartero amigo. No sé de qué carta me estás hablando. Además, yo llamé al ministerio y me dijeron que no recibieron ninguna carta. ¿Pero cómo va a llegar tan rápido si la carta salió hoy? ¿Y vos cómo sabías que yo la mandé hoy? ¿Puedes decirme la verdad, por favor? Está bien. Yo me enteré de esa carta y quise frenarla. Mili, ¿por qué no hablas conmigo antes de armar todo este lío?
¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Sí, confío. Pero me pareció muy extraño de vos que mandaras esa carta al ministerio, sabiendo que cuando la leyeran, iban a saber que estoy pasadera. Y eso era como meterme presa. Milly, si no lo hacía, iba a ser peor. Estas cosas, tarde o temprano, se saben. Cuando ellos se enteraran que tu edad excedía los límites de nuestro estatuto, se iban a dar cuenta de la mentira. Y nuestro hogar iba a perder credibilidad como institución, ¿entendés? No fue mi intención. Ya sé, pero eso era lo que iba a pasar. En cambio, yo ya cumplí con mi deber de informar. Y después de esa formalidad, sí, pude hablar con Ramiro para que frene las cosas. Perdóname, ahora estoy apenada. Está bien. Pero no vuelvas a hacer eso porque a mí me duele mucho, ¿sabes? Vos confía en mí y deja que yo voy a arreglar todo. De aquí no te va a sacar nadie. Gracias. Y te prometo que voy a confiar. Sabía todo lo que hicimos con la carta. Ya sé, escuché detrás de la puerta. ¿Pero sabes que no le quiero ni una sola palabra? ¿Sabes que yo tampoco? No sé, es como si lo sintiera acá, mirá, no sé. Ella dijo una sola cosa que es verdad. El único que te puede salvar de este traslado es don Ramiro. Tenés que ir a verlo ya. Bueno, la verdad pienso que te querés muy poco. No entiendo por qué me decís eso. Porque si te quisieras un poco no estarías al lado de un tipo como Pereira. Yo estoy donde me conviene. Sí, está bien, pero pienso que pagas un precio muy alto por lo que te puede dar. Bueno, creo que hago un buen negocio. Sí, pero igual pienso que no te creo lo suficiente. ¿Qué crees que te diga? Así que además de cinturón negro, sos psicólogo. No, no soy psicólogo. Vos me preguntaste qué pensaba de vos y yo no hago más que decirte eso, nada más que eso. Bueno, pero vos no sabés, así que no podés opinar. No bueno, entendés nada. Está bien, yo no sé, pero con lo que veo me alcanza, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Que soy una... No, no, yo no quiero decir nada. Vos sabés perfectamente lo que sos. ¿Eh? No tenés que preguntar nada a nadie. Lo que sé perfectamente es que no tengo que estar perdiendo el tiempo con un tarado. ¿Puedo hablar con vos un segundo? No sé de qué. Nosotros no tenemos nada que decirnos. Pero es importante lo que te tengo que decir. Nada que venga de vos me puede interesar, ¿eh? Ah, ¿no te interesa saber que te van a mandar a Europa sin decirte nada? ¿Qué? Eso. Te van a mandar a Europa con tu mamá, pero sin pedirte tu opinión. ¿Pero dónde sacaste esa pavada? Me lo dijo Valentina. Tu mamá llamó para que te llevara. Y parece que vas a viajar con un tal Ordóñez. Entonces, ¿es cierto? ¿Es el novio de mamá? Sí, si ya te sacaron el pasaje y todo. Pero no pueden hacerme esto. No pueden. Parece, Julián, que los dos estamos reventados. Yo sé quién nos puede decir a dónde fue Milly. ¿O me equivoco, Jimena? Yo no sé nada. Yo creo que sí sabes. Y lo mejor para Milly y para vos va a ser que nos cuentes todo. Jimena, si sabes algo es mejor que lo digas. Esto no es un juego. Es lo mejor que puedes hacer. Milly se fue. Y se fue para siempre. ¿Pero qué dices? Milly se fue. Y va a ser inútil que la busquen, porque ella no va a volver. Nunca, nunca más. ¿Era verdad que Milly se había escapado? ¿O Jimena se lo dijo a Ginette para hacerla rabiar? Claro que era verdad. Y no era la única. ¿Qué? ¿Alguien más se escapó con ella? Sí, pero alguien que no vivía en el hogar. ¿Y quién? Señora Carmen. ¿Qué pasa, Edelmira? Julián, no lo puedo encontrar por ningún lado. Es raro, nunca sale a esta hora. ¿Dónde habrá ido? Sí. Seguramente salió con los chicos del colegio, se quedó a jugar y se le pasó la hora. Sí, pero no tenemos el teléfono de ningún compañero para preguntar. Julián nunca se va sin avisar a dónde va. ¿Estás seguro que es por acá? Sí, seguro. En el lugar que yo te digo, no nos van a encontrar por mucho tiempo. Y entonces va a ser tarde, porque vamos a estar muy, pero muy lejos. Nunca más van a saber nada de nosotros. ¡Nunca más! ¿Hola? Carmen. Carmen, ¿me puedes dar con Valentina, por favor? ¿Por qué asunto es? Por un problema que hubo acá en el hogar. Dame con Valentina.
Valentina no tiene nada que ver con el hogar. Lo que sea, decímelo a mí. Está bien. Milly se escapó. ¿Te gusta? Mal no está. Acá nadie nos va a encontrar. ¿Por qué este departamento? Mi vieja lo tiene para alquiler. Pero ella no sabe que yo un día fui y le robé las llaves. Le saqué duplicado. ¿Tienes hambre? No. Bueno, sí, un poquito. Bueno, voy a comprar algo. Escucha, si llegan a tocar timbre, no le abras a nadie, ¿está? Ah, ¿qué tenés ganas de comer? No sé, cualquier cosa. Ay, cierto que no tengo plata. ¿Vos no tenés nada? Sí, mira, yo creo que acá tengo, mira, 3 pesos. Yo tengo... A ver, tengo... No, 2 pesos. Con 5 no alcanzo para nada. Jimena, tú que eres tan amiga de ella, ¿no sabes dónde puede estar? Te juro que no sabe, Río. Lo único que me dijo era que se iba y no iba a volver. Pero no entiendo, ¿por qué? No sé. ¿No estarás ocultando algo vos? No. Milly, ¿vos estás arrepentida de haberte escapado? No, para nada. ¿Terminaron de comer? Sí, señorita. Bueno, entonces todas a dormir. No. Déjanos quedarnos por si Milly aparece o llama. No, se van a acostar. Pero no nos vamos a poder dormir hasta que no sepamos algo de ella. Por esta noche no vamos a tener ningún tipo de novedades. ¿Y si vuelve? Si vuelve, las vamos a despertar para que la saluden. Ay, Ginette, déjanos quedarnos. No tenemos sueño, no queremos ir a dormir. ¡Basta! ¡Se van a dormir ya! ¡Ernestina! Sí, señorita. ¡Todas a dormir! ¡Vamos! Yo no me quiero ir a dormir. Pero te vas a ir a dormir igual. ¡Vamos! ¡Se van todas ya! Vamos, pique. Vamos. Pique. Ya. Vos no. Vos y yo tenemos mucho que hablar. Gina, ¿por qué no le avisamos a Martín? Ni se le ocurra. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Pero Martín es muy amigo de ¿Sabe ella. Saberio, por favor, hágame el favor de tener presente que usted aquí es nada más que el cocinero y que la que toma las decisiones soy yo. Vamos a mi oficina. Ahora que estamos solas, quiero que me digas toda la verdad. Yo ya te conté todo lo que sabía. Jimena, yo sé que sos una nena muy valiente. Pero que te aguantes ahora no te va a servir de nada. Porque yo soy mucho más dura que vos, ¿entendés? Vos sabés por qué se fue Milly. Se fue por la carta. Pero tanto vos como Milly están muy equivocadas. Yo no quiero que Milly se vaya de acá. Yo mandé esa carta porque era mi obligación. Y porque si no... No te tomes tanto trabajo, Ginette. A mí no me vas a engrupir. Vos sos mala y falsa. Yo en la calle vi mucha gente como vos. Que habla mucho y lindo. Pero en los ojos se le nota lo que son. Muy bien. Si sabés lo que soy, sabés que soy capaz de hacer cualquier cosa para saber la verdad. ¿Dónde está Milly? Ya te dije que no sé. ¡Ernestina! ¡Ernestina! Señorita. Llévatela al sótano y encerrala ahí. Pero señorita, yo... ¡Cállate la boca y hacé lo que yo te digo! ¡Vamos, ya! Vení. Vamos. Al sótano, sin abrigo y sin comida, para que pienses bien qué es lo que te conviene. Llévala. Se acabó la farsa. Ahora van a conocer a la verdadera Ginette.
Jeanette es capaz de cualquier cosa. Sí, pero por lo menos ahora no se va a hacer más la bonita. Yo todavía no lo puedo creer. Milly se fugó con Julián, justamente con él. Sí, es como si yo me fugara con Agustín. Y ahora se va a necesitar para seguir adelante. Bueno, chicos, pero siempre las cosas malas hay una parte buena. Miren si Julián y Milly siguen a ser amigos. O a lo mejor, algo más. ¡Ay, Milly! ¡Ay! Por fin Jeanette sacó la careta. Cuando Milly se fue, logró lo que nadie antes había logrado, que Jeanette se mostrara tal cual es. Pero recién ahora las chicas conocen a su enemigo. Bueno, mañana vamos a saber si no fue demasiado tarde.